¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí MexiRan, espero que estén muy bien porque esta vez el video que les traigo es un tutorial de cómo podemos hacer lo que viene siendo un timbre para nuestra casa con el tema de Gravity Falls. Es un tema pequeño, es parte de lo que viene siendo el intro, pero pues bueno, espero que les guste. El material que necesitamos, ya sea pasto o bloques de lana de cualquier color, también piedra rojiza, repetidores, lo que vienen siendo los bloques de nota y también el botón para activar nuestro circuito. De este lado podemos ver lo que viene siendo mi pequeña puerta y también ya puse lo que viene siendo mi botón. Todos estos cuadros cafés que tenemos aquí, dentro de cada uno de estos espacios vamos a poner lo que viene siendo un bloque de nota con diferentes notas. Así que vamos a empezar, señores. Después de que puse lo que viene siendo el botón, enseguida voy a poner una redstone. En nuestro primer espacio vamos a poner lo que viene siendo un número 11. Ponemos el bloque y contamos 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ponemos un repetidor. Y la siguiente vamos a poner un 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a poner repetidores. Aquí vamos a poner lo que viene siendo el número 3. 1, 2, 3. Luego ponemos otro repetidor. Y de este lado vamos a poner el número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponemos un repetidor. Y el siguiente número es el 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ponemos otro repetidor y ponemos el número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponemos un repetidor y ponemos lo que viene siendo 3. 1, 2, 3. Nos vamos a voltear hacia la derecha, vamos a poner un repetidor. Y en esta zona vamos a poner un número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De este lado vamos a poner un repetidor y en este vamos a poner lo que viene siendo el número 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ponemos un repetidor y aquí vamos a poner el número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponemos repetidor y aquí ponemos el número 3. 1, 2, 3. Ponemos repetidor y aquí vamos a poner el número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponemos repetidor y aquí ponemos un número 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ponemos repetidor y aquí vamos a poner un número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a poner un repetidor volteado hacia la izquierda. Lo ponemos y aquí vamos a poner otro bloque de nota con el número 3. 1, 2, 3. Luego ponemos un repetidor hacia enfrente y en este vamos a poner el número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponemos repetidor y aquí va el número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ponemos otro repetidor y aquí va a ser el número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ponemos repetidor y aquí ponemos número 3. 1, 2, 3. Ponemos otro repetidor y aquí ponemos el número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repetidor y ponemos el número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ponemos un repetidor hacia este lado y en este bloque de zona vamos a poner un número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ponemos otro repetidor hacia enfrente y en este lado vamos a poner 3. 1, 2, 3. Repetidor y ponemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repetidor y ponemos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repetidor y ponemos el número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repetidor y ponemos el número 3. 1, 2, 3. Repetidor, ponemos el número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ponemos un repetidor hacia este lado y en esta zona vamos a poner un bloque de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De este lado repetidor ponemos un número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repetidor ponemos un número 3. 1, 2, 3. Repetidor y ponemos un número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y por último, señores, el último bloque de nota es el número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, señores, ya después de haber puesto lo que vienen siendo todos estos repetidores y todos estos bloques de nota, aquí la recomendación que yo les doy es que atrasen un stick o dos sticks a todos los repetidores, porque es una canción rápida y si yo presiono ahorita el botón, la verdad se va a escuchar muy mal. Pero les recomiendo que presionen un stick. Vamos a poner uno. En todos los repetidores vamos a presionar un stick. El stick se cambia con lo que viene siendo el botón LT. Tengan cuidado para no cambiar lo que vienen siendo las notas. Nos pasamos para acá, nos pasamos para acá. Y ahorita vamos a escuchar lo que viene siendo la canción. Si yo aún así la escucho un poco de, o rapidísima o más que nada no me gusta lo que viene siendo el timbre para mi casa, pues bueno, la última recomendación es que le den un último stick. Así que vamos a presionar lo que viene siendo el botón. Como ven, señores, el timbre pues se escucha bien. Se escucha muy bien, pero porque ya trazamos aunque sea un stick con lo que viene siendo el botón LT. Vamos a escucharlo otra vez. Ya ustedes deciden si lo quieren en esta modalidad de solo uno o si ustedes lo atrasan de otro modo. Ya depende de gustos de cada quien, pero sí les recomiendo que mínimo le den uno o dos ticks para que no se escuche tan rápido lo que viene siendo este timbre. Vamos a hacer otra prueba, señores. Vamos a cambiar otro stick para ver qué versión se queda esta. Esta va a ser un poquito más lenta, pero aún así, pues, me gusta cómo se escucha lo que viene siendo este timbre. Vuelvo a repetir, ya lo dejo en cada uno de ustedes. Si quieren la versión más lenta o un poquito, pues, no sé, como que un poquito más rápida. Vuelvo a repetir, no les recomiendo que la dejen en su estado natural porque el circuito pasa rapidísimo y la verdad no se puede apreciar lo que viene siendo este timbre para nuestra casa, señores. Así que vamos a presionar otra vez el botón. Ustedes acaban de notar, esta versión es un poco más lenta, pero también se escucha muy bien. Ya depende de cada uno de ustedes cuál deciden quedarse para su casa. Volvemos a escuchar la versión más lenta. Típico lagazo que no me dejó escuchar lo que viene siendo la canción. Vamos a escucharla de nuevo, señores. Ya cada quien tiene sus gustos, señores. Pero bueno, este ha sido el tutorial de cómo podemos hacer un timbre para nuestra casa con lo que viene siendo el tema del intro, un pequeño intro de Gravity Falls. Señores, soy Mexi Rene. Me despido, que tengan un excelente día. Cuídense mucho, nos vemos después. Adiós. También me gustaría saber qué contenido o qué tipo de timbre o qué otro tutorial te gustaría que te enseñara a hacer aquí en lo que viene siendo nuestro canal. Me despido, saludos, dejen like, suscríbanse para más. Bye.